Más de 275.000 personas mayores son atendidas anualmente por Cruz Roja. La institución cuenta con una serie de programas a través de los cuales se pretende prevenir la dependencia, atajar el aislamiento social e intentar el mantenimiento de la persona en su entorno. Este es el caso del proyecto de ayuda a domicilio. El programa facilita que las personas mayores tengan una mayor autonomía gracias a la ayuda que presta el voluntariado, que le acompaña a realizar las gestiones más habituales y que en muchas ocasiones alivia su soledad. Yo, estas ayudas para mí fueron más que tener mucho dinero. El dinero no me hacía lo que me está haciendo y con cariño. Llego a mi casa, si me quiero acostar un poco, me acuesto. Si quiero ver la televisión, la veo. Si quiero merendar algo a mi manera, también. Mi casa es mi casa. Y la hago a mi manera. Otro de los ejes fundamentales en la actuación de Cruz Roja con las personas mayores es el apoyo a familiares que ejercen el rol de personas cuidadoras. A través de su página web especializada y de un servicio de atención telefónica, la institución da respuesta a las dudas de personas cuidadoras. Hay que cuidarse la cuidadora y cuidador para cuidar al enfermo. Sobre todo lo primero. Lo primero. Y estar siempre muy positivas. Porque si te hunde, no lo cuidas. La organización presta también el servicio de teleasistencia domiciliaria, que este año cumple su 25 aniversario. El proyecto ofrece seguridad en el domicilio a las personas usuarias que, en caso de necesidad, pueden solicitar ayuda de manera sencilla y eficaz. Están siempre pendientes, que no es una asistencia que dijeran, bueno, te llaman hoy dentro de 4 o 5 días o la semana siguiente te vuelven a llamar. No, no, sabemos que todas las semanas nos llaman. Cruz Roja dispone además de LOPE, un servicio utilizado por personas con deterioro cognitivo leve. LOPE permite conocer los movimientos del usuario que porta el dispositivo localizador y dar con su ubicación en el caso de que se haya desorientado y perdido el rumbo. Pero las personas mayores no solo son usuarias de Cruz Roja. La institución cuenta con más de 21.700 voluntarios y voluntarias mayores de 60 años, cuya intervención está ligada mayoritariamente a proyectos de intervención social. A mí la Cruz Roja me ha facilitado, en fin, muchísimo. Yo estaba saliendo, pasando un bache, y me metí pensando que me iba a ayudar y me ayudó muchísimo. Aparte de ayudar yo a los demás, me ayudan ellos mucho. El colectivo de personas mayores es prioritario para Cruz Roja y vamos a seguir trabajando para facilitar su independencia, su seguridad y su bienestar.